nuestros rostros para orar? Padre Celestial, una vez más te damos gracias porque tenemos la certeza de tu compañía en esta reunión. Pedimos Señor que abras nuestras mentes y corazones para recibir la semilla de la verdad. Al estudiar este tema sobre la gran batalla de Armagedón, necesitamos que el mismo Espíritu que dio tu palabra esté con nosotros para explicárnosla. Así que pedimos tu presencia en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Quiero extenderle a todos los presentes una cordial y sincera bienvenida. Queremos agradecerles por haber venido a la reunión de hoy. También quiero saludar a todos aquellos que están viendo este programa vía satélite. Uh, viendo por la pantalla de televisión en diferentes partes del mundo. Estamos muy contentos de que nos estén acompañando en esta serie de reuniones. En nuestro tema de hoy vamos a estudiar sobre la gran batalla de Armagedón. Y vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Apocalipsis, el capítulo 16. Apocalipsis, el capítulo 16, y voy a leer los versículos. 12 al 16. Esta es la sexta plaga del libro de Apocalipsis. Hay siete plagas y esta es la sexta. Dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ahora, no hay pasaje profético que haya despertado más interés que este tema sobre la batalla de Armagedón. Yo he leído muchísimos libros que se han escrito sobre las plagas de Apocalipsis. Y he descubierto que la mayoría de estos libros tratan asuntos como uh, quién es el dragón, quién es la bestia, quién es el falso profeta, quiénes son los reyes de la tierra y de todo el mundo, uh, quiénes son los reyes que vienen del oriente, uh, qué son los tres espíritus inmundos a manera de ranas. Es decir, los comentarios tienen mucho que decir en cuanto a todos estos aspectos. Pero lo interesante es que en la vasta mayoría de esos comentarios hay un versículo de este pasaje que leímos donde casi nada se dice de él. Y creo que es el versículo más importante en este pasaje sobre Armagedón, porque nos demuestra que va a haber dos grupos de personas en la batalla de Armagedón. ¿Y qué es lo que determina que usted va a estar en un grupo o que vaya a estar en el otro grupo? ¿A qué me refiero? ¿Cuál versículo? Apocalipsis 16 y el versículo 15. Como que se pierde este versículo en los comentarios y en los artículos que han sido escritos sobre la batalla de Armagedón. Dice allí, he aquí, está hablando Jesús. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Interesante versículo. ¿Saben lo, lo, lo extraordinario de este versículo? Es que es el único lugar en Apocalipsis donde Jesús habla entre el capítulo 3 y el capítulo 21. Es el único lugar directo a donde habla Jesús entre el capítulo 3 y el capítulo 21. Si ustedes tienen una edición de la Biblia que tiene uh, las palabras de Jesús en rojo, se van a dar cuenta de eso. Es interesantísimo entonces notar que este es el único versículo. Entre el capítulo 3 y el capítulo 21, donde habla Jesús, quiere decir que es algo de suprema importancia. Notemos los elementos claves. Habla de ropas, habla de desnudez y habla de vergüenza. ¿A dónde necesitamos nosotros regresar para entender este versículo tan importante de la Biblia? tenemos que regresar a Génesis, el capítulo 2 y el capítulo 3. Porque ahí es que por primera vez encontramos las ideas de ropas, desnudez y vergüenza. Es decir, para entender Apocalipsis 16, 15, necesitamos entender en primer lugar Génesis 2 y 3. Ahora, lo primero que quiero que notemos al regresar a Génesis. Es el hecho de que Dios, y esto lo hemos estudiado muchas veces, no necesariamente vamos a leer todos los versículos, pero notamos que Dios colocó un árbol en el huerto del Edén y le dijo al hombre que no comiera de ese árbol. Hemos estudiado que encerrado en, en ese único mandamiento se encontraban todos los diez mandamientos de la ley de Dios. Es decir, que cuando se violaba ese mandato de Dios de no comer del árbol, el hombre iba a estar violando todos los diez mandamientos de la ley de Dios. Iba a deshonrar a su padre, iba a codiciar la posición de Dios, iba a quererse hacerse Dios, iba a traer la muerte, es decir, iba a matar, iba a cometer adulterio, porque en vez de escoger a Dios como su esposo, estaría escogiendo a la serpiente. Es decir, todos los mandamientos estaban encerrados en ese único mandamiento. Así que Dios le dijo al hombre, obedece solamente a tu Creador, guarda el mandamiento que yo he dado a donde estaban encerrados todos los diez mandamientos. En realidad, en Génesis 2 y el versículo 15 al 17, encontramos esas palabras. Tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que del comieres ciertamente morirás. Dios dice, si desobedeces mi ley, el resultado es que vas a morir. Ahora quiero que notemos la condición original del hombre antes de que desobedeciera a Dios. Nota en Génesis el capítulo 2 y el versículo 25. Vamos a estudiar la condición del hombre en su estado de inocencia, su estado de perfección y santidad, antes de que transgrediera la ley de Dios. Dice en Génesis el capítulo 2 y el versículo 25 lo siguiente, hablando de Adán y Eva. Y estaban ambos desnudos. Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Ven la conexión con Apocalipsis 16:15? Dice que estaban desnudos y no sé qué, y no se avergonzaban. Ahora, debo decirles que estaban desnudos en lo que respecta a vestiduras humanas. Es decir, ellos no tenían vestiduras de seda, ni de lino, ni de gabardina, ni nada de eso. Pero no significa que no estaban vestidos no estaban vestidos con vestiduras humanas artificiales pero sí estaban vestidos ahora ustedes dicen de qué estaban vestidos la respuesta es que estaban vestidos de una luz gloriosa de dios ahora hay muchos textos que podríamos leer les voy a mencionar algunos y luego vamos a leer uno específicamente en génesis el capítulo 2 y el versículo 25, como hemos visto, Dios dice que el hombre estaba desnudo. Pero lo interesante es que en el Salmo 8 y el versículo 5 y 6, se nos dice que cuando Dios hizo al hombre, lo cubrió o lo coronó de gloria y de lustre. Es decir, Dios coronó al hombre con gloria, con la gloriosa luz de Dios. Por eso dice que cuando el hombre, hombre pecó... Quedó destituido de qué? De la gloria de Dios. Tenemos en Apocalipsis 12.1 otro ejemplo, donde habla de una mujer que representa la verdadera iglesia. Está, está vestida de blanco, pero las vestiduras blancas, dice Apocalipsis, que son las vestiduras del sol. Es decir, sus vestiduras son blancas, pero es la luz del sol la que la viste. En, en Mateo 17 y el versículo 3 y 4 encontramos la transfiguración de Jesús. Y dice que los mantos de Jesús le brillaban como la luz del sol. Es decir, cuando la Biblia dice que los ángeles, que Dios, que el hombre originalmente, tenía vestiduras blancas, en realidad esas vestiduras blancas eran vestiduras de qué? Vestiduras de luz. ¿Y saben que cuando la Biblia dice que Dios está vestido de blanco, también quiere decir que está vestido con luz? Este texto yo lo quiero leer, el Salmo 104 y los versículos 1 y 2. Salmo 104 y los versículos 1 y 2, para que ustedes se den cuenta que cuando la Biblia dice que Dios está vestido de blanco, en realidad está vestido de luz. Dice allí, en el Salmo 104, 1 y 2, Bendice alma mía a Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. Ahora escuchen esto. El que se cubre de qué? De luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. ¿De qué está vestido Dios, según esto? Dios está vestido de luz. Y así era con Adán y Eva. Antes de que pecaran, cuando eran obedientes a la ley de Dios, cuando eran inocentes y estaban en su condición de santidad, estaban desnudos en lo que respecta a vestiduras artificiales humanas, pero estaban cubiertos de la gloriosa luz de Dios. Pero luego, Adán y Eva, como sabemos, escogieron desobedecer la santa ley de Dios. Es decir, desobedecieron, quebrantaron, transgredieron la ley de Dios. Y cuando quebrantaron la ley de Dios, inmediatamente se realizó un cambio en Adán y Eva. Leamos en cuanto a ese cambio en Génesis 3 y el versículo 7. Génesis el capítulo 3 y el versículo 7. Dice allí... Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, es decir, los ojos de Adán y Eva, y conocieron que estaban qué? Desnudos, pero, pero si la Biblia dice que en su estado de inocencia estaban desnudos también, debe ser que estaban cubiertos con luz. Y ahora la luz se fue y se dan cuenta que están qué? Desnudos. Así que dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Y conocieron que estaban desnudos. El primer resultado del pecado. Y cómo procuraron resolver el problema. Dice, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Pero ¿saben algo interesante? Que aún después de cubrir sus cuerpos con el delantal, todavía se sentían desnudos. Nota lo que dice el versículo 9 y 10. Aunque se habían cubierto con vestiduras artificiales, todavía se consideraban que estaban desnudos. Dice en el versículo 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba qué? Desnudo y me escondí. Estaba escondido, pero ya estaba cubierto con, con las hojas de higuera, ya no estaba desnudo. Pero dice yo me siento que desnudo porque aunque tenía las hojas de higuera artificiales que era lo que no tenía no tenía la cobertura gloriosa de luz de dios es decir el primer resultado del pecado fue desnudez y cuando adán y eva procuraron cubrir la vergüenza de su desnudez con hojas de higuera de nada sirvió porque todavía estaban desnudos porque no tenían la luz Gloriosa de Dios. Y por lo tanto, la Biblia dice que Adán y Eva se avergonzaban porque no tenían la vestidura de luz y estaban desnudos. ¿Ven la conexión con Apocalipsis 16:15? Clara conexión. Ahora, Dios prometió, como hemos estudiado, que Él iba a mandar a un Mesías que iba a luchar contra Satanás. Y le iba a vencer para devolverle a Adán y Eva y a todos sus descendientes lo que ellos habían perdido. Vamos a Génesis, el capítulo 3 y el versículo 15, donde Dios le habla a la serpiente y hace esta promesa a Adán y Eva. Génesis 3 y el versículo 15. Aquí está hablando Dios a la serpiente. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, es decir, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cuatro elementos claves en este versículo. En primer lugar, dice que hay una mujer. En segundo lugar, dice que hay una serpiente. En tercer lugar, hay enemistad. Y en cuarto lugar, hay dos que, simientes o descendientes. Cuatro elementos: una mujer, una serpiente, enemistad y dos simientes. Y lo que Dios le está diciendo a Satanás es: tú le has quitado la envoltura de luz al hombre, tú le has quitado todo lo que yo le di, pero yo te quiero decir que yo voy a mandar al mundo a un libertador. Ese libertador te va a hacer la guerra. En el proceso de la guerra tú lo vas a herir, le vas a herir el calcañar, pero te va a salir caro porque él te va a aplastar la cabeza. Dios estaba prometiendo la venida del Mesías. Ahora la pregunta clave es, ¿cómo es que esta simiente le iba a aplastar la cabeza a Satanás? ¿Cómo iba a restaurar al hombre a, él, a la condición en la cual se encontraba originalmente, donde no se iba a sentir desnudo? ¿Cómo iba Dios a cubrir la desnudez del hombre que era el resultado de la transgresión y de la desobediencia a la ley de Dios? ¿Cómo iba a hacerlo Dios? Bueno, el mismo libro de Génesis nos tiene la respuesta: Génesis, el capítulo 3 y el versículo 21. Génesis 3, 21. Fíjense que ellos se habían tapado con hojas de higuera, pero ahora Dios va a cubrir la vergüenza de su desnudez con otra cosa. Dice en el versículo 21 de Génesis 3: Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer, ¿qué cosa? Túnicas de pieles y los vistió. Es decir, Dios les quitó las hojas de higuera y los cubrió con pieles de animales. Ahora yo pregunto: ¿qué tenía que suceder? para conseguir la piel del animal. El animal tenía que ser sacrificado. Y fíjense que dice pieles plural, porque eran dos pecadores. Dos corderos probablemente fueron sacrificados. Y fíjense, dos características del cordero. El cordero tenía que ser sin mancha ni mácula. Y luego, ese cordero sin mancha y sin mácula tenía que ser sacrificado por el pecado en lugar del pecador. Eso representaba el hecho de que el Mesías que iba a venir, iba a ser un Cordero perfecto porque iba a vivir una vida perfecta. Y luego Jesús, el Cordero de Dios, iba a morir pagando la deuda que tenemos nosotros. Es decir, Jesús iba a vivir la vida perfecta que exige la ley y que yo no le puedo dar a la ley. Y Jesús iba a sufrir la muerte que exige la ley contra el pecador para que yo no tenga que sufrir esa muerte. Y el resultado es que Jesús, por su vida perfecta y por su muerte perfecta por el pecado, iba a cubrir la vergüenza de nuestra desnudez. Dios estaba mostrando cómo lo iba a hacer. Le digo a Satanás, te voy a aplastar la cabeza y ¿sabes cómo lo voy a hacer? Mandando una simiente. ¿Y sabes qué va a hacer esa simiente? Va a vivir una vida perfecta. Que la ley le exige al hombre, la va a vivir en lugar del hombre. Y la muerte que el hombre debe sufrir, él la va a sufrir en lugar del hombre. Y de esa manera, el hombre, la desnudez del hombre, nuevamente va a hacer que la desnudez del hombre va a ser nuevamente cubierta. ¡Qué linda promesa esta, ¿verdad que sí? Ahora necesitamos ir a una historia que encontramos en Génesis el capítulo 4. Ustedes estarán diciendo, ¿qué tiene esto que ver con Armagedón? Está bien, tiene uno las ropas y tiene uno la desnudez y tiene uno la vergüenza, pero ¿cómo conecta uno esto de Génesis con Apocalipsis 16? A eso vamos a ir. Tenemos la historia en Génesis el capítulo 4 de Caín y Abel. ¿Saben ustedes que esta es la primera ilustración en la historia de Génesis 3:15? Porque en esta historia tenemos los mismos elementos que en Génesis 3:15. Tenemos una mujer que es Eva. Tenemos enemistad entre dos hermanos. Tenemos una serpiente, porque en Primera de Juan 3:12 dice, "No como Caín que era del maligno". Es decir, Caín estaba obrando en nombre del maligno. Y tenemos en esta historia dos simientes que están enemistados. Es decir, los mismos cuatro elementos de Génesis 3 y el versículo 15. Y en realidad tenemos aquí la primera batalla de Armagedón de la historia. Vayan conmigo a Génesis, el capítulo 4. Y vamos a analizar esta historia punto por punto. Génesis 4 y el versículo 1 y también el versículo 2. Yo quiero preguntarles, ¿ustedes creen que Caín y Abel sabían que era necesario sacrificar animales? ¿Que eso representaba la venida del Mesías? ¿Creen ustedes que ellos lo sabían? ¿Que Dios les había dicho? Vamos a encontrar que así era, porque ellos habían indudablemente oído la historia de Adán, de que... Se habían sacrificado dos animales y Dios había tomado las pieles y les había hecho ropas. Y que Dios les había explicado que eso significaba que el Mesías iba a venir a morir por los pecados de ellos. Ahora, note lo que dice Génesis 4:1. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Nace Caín, el mayor de los dos. Indudablemente Adán y Eva pensaban que había la posibilidad de que este fuera el Mesías prometido, nacido de la mujer. Pero no fue el único hijo. Noten el versículo 2. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de qué? Fue labrador de la tierra. Pronto se empieza a ver que estos dos jóvenes, aunque nacieron de la misma madre, en realidad son dos simientes distintas. En realidad Abel es la simiente de la mujer por su carácter, mientras que Caín refleja el carácter de quién? De la serpiente, porque en primera de Juan 3:12 dice que Caín era del maligno. Es decir, estos dos jóvenes empiezan a manifestar dos diferentes caracteres. Lo que indica que cuál simiente somos no depende de dónde nacemos, sino que depende qué clase de carácter tenemos. No es dónde nacemos, ni de quién nacemos, ni cómo nacemos, sino qué... Escogemos hacer con nuestra vida lo que determina de quién somos simiente. Entonces nacen estos dos muchachos. Y dice que uno cuidaba ovejas, que era Abel, y el otro era labrador de la tierra. Volvamos a Génesis 4 y vamos a mirar el versículo 3. Y aconteció andando el tiempo, ahora escuchen esto. Que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a quién? Una ofrenda a Jehová. Yo pregunto, ¿es eso lo que Dios había pedido? ¿Qué había pedido Dios? Dios había pedido que se trajese un qué? Un animal. Que se sacrificase el animal. ¿Estaba Caín desobedeciendo a Jehová? Claro que sí. ¿Estaba adorando a Jehová como él quería en vez de adorar a Jehová como Dios había mandado? Claro que sí. Él dice, Dios dice que yo traiga un cordero, pues yo lo que voy a traer, yo soy agricultor, yo voy a traer es los frutos de la tierra. Es decir, desobedece a Dios y viene a adorar a Jehová como él quiso, no como Dios mandó. Empezamos a distinguir qué clase de carácter tenía Caín, era desobediente a los mandatos de Dios y adoraba a Dios como él quería, no como Dios había mandado. Y alguno dice, Pastor: Usted cree que Caín sabía que él tenía que traer un animal y desobedeció a Jehová de todas maneras. Claro que sí, déjeme compartirles las razones y no vamos a leer los versículos. Todos, porque no hay el tiempo, pero se los voy a mencionar. En Génesis 3:21 se nos dice que se habían sacrificado dos animales para cubrir la vergüenza de la desnudez de Adán y Eva. No cabe duda alguna de que Caín y Abel habían escuchado la historia, de cómo Dios había cubierto la desnudez de Adán y Eva. Además de eso, en Santiago 4 y el versículo 17, escuchen bien, dice el pecado... Está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Santiago 4, 17. El pecado está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Ahora yo pregunto: ¿Caín pecó? Note lo que dice en Génesis 4 y el versículo 7. Génesis, el capítulo 4 y el versículo 7. Dios le dice a Caín: Si bien hicieres. No serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la que? A la puerta. ¿Qué es el pecado? Transgresión de la ley. Pero el pecado también está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. ¿Está diciéndole Dios aquí a Caín que está en peligro de cometer pecado? Claro que sí. Pero para cometer pecado, Él tiene que saber lo que es bueno. Y no hacerlo. Porque una de las definiciones del pecado es el que sabe hacer lo bueno y qué. Y no lo hace. Ahora, algunos eruditos dicen que lo, Dios no aceptó el sacrificio de Caín porque Caín tenía una mala actitud. No era el sacrificio en sí, sino que era una mala actitud de Caín. Eso no es lo que dice la Biblia. En Hebreos el capítulo 11 y el versículo 4, se nos dice que Abel ofreció... Más excelente sacrificio que Caín. ¿Están escuchando lo que dije? No era su actitud, era el sacrificio que trajo, que era superior. Hebreos 11 y el versículo 4. Además de eso, ya vimos en Génesis 4:7 que Dios le dice a Caín: Si tú haces bien, tú vas a recibir bendición. Pero si tú haces mal, el pecado está a la puerta. Noten que el problema de Caín no era su actitud, sino el actuar mal o el hacer mal, porque Dios dice, si tú haces mal, el pecado está a la puerta. No tenía que ver con la actitud mala de Caín, sino que tenía que ver con sus acciones, la acción de traer lo que Dios no había mandado y adorar a Dios como él quería. Además de eso, en Primera de Juan 3:12 se nos dice claramente en Primera de Juan el capítulo 3 y el versículo 12 se nos dice claramente que las acciones de Caín eran malas. Dice allí, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Ahora escuchen esto. Porque sus obras eran qué? Malas y las de su hermano justas. ¿Era la actitud de Caín la que era mala? No, eran sus qué. Sus actos los que eran malos. Dios había pedido qué cosa? Dios había pedido el sacrificio de un animal y Caín a sabiendas desobedece lo que Dios ha revelado y viene y adora a Dios, no como Dios ha mandado, sino como él que, como él quiso. Ahora quiero que noten un par de detalles muy interesantes en Génesis 4 y el versículo 4. Génesis 4 y el versículo 4. Leamos el 3 para el contexto. Dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y ahora escuchen esto. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, o como dicen algunas versiones trajo también su grasa. Ahora, ¿por qué es importante eso? Trajo los primogénitos y ofreció la grasa. ¿Cómo sabía Abel que debía ofrecer los primogénitos y que debía quemar la grasa en el altar si Dios no se lo reveló? ¿Saben ustedes que más adelante, en el sistema de sacrificio de Israel, Dios mandó a traer los primogénitos y mandó a quemar la grasa en el altar. Es decir, Caín, Abel sabía, Dios había mandado que era lo que había que traer. Si ustedes quieren textos para eso, Levítico 27, 26, en el sistema de sacrificios, dice que Israel tenía que traer los primogénitos para sacrificar. Y en Levítico 4, 26 dice que se tenía que presentar para consumir la grasa delante de Jehová. Y además de eso, en Hebreos el capítulo 9 y el versículo 22 dice que sin derramamiento de sangre no hay qué, no hay remisión de pecados. Tres problemas entonces que tenía Caín. Número uno, Caín rechazó a Jesús porque rechazó ofrecer el sacrificio. En segundo lugar, desobedeció el mandato de Dios. Y en tercer lugar, adoró a Dios, pero le adoró, no como Dios mandó, sino como Él quiso. ¿Están captando algo interesante? Ahora, yo quiero preguntarles, ¿tanto Caín como Abel profesaron seguir a Dios? ¿Eran religiosos los dos? Claro que sí. La Biblia dice que eran hermanos. Es decir, esta era una batalla entre hermanos, que es muy importante. Yo pregunto, ¿los dos eran religiosos? ¿Cómo no? ¿Los dos levantaron un altar? Claro que sí. ¿Los dos trajeron una ofrenda? ¿Los dos profesaban ser religiosos y adorar a Jehová? ¿Cómo no? ¿Dónde radicaba la diferencia entre Caín y Abel? Muy sencillo. Abel obedeció el mandato de Dios y adoró como Dios dijo. Dios dijo, trae un animal y Abel trajo el animal. Pero Caín desobedeció el mandato explícito de Dios y adoró a Dios no como Dios mandó, sino como Él quería. ¿Será posible que en los últimos días esas van a ser las características que van a distinguir a los dos grupos en el planeta Tierra? ¿Será que al final de la historia va a haber también dos grupos de personas religiosas que profesan adorar a Jehová, que son hermanos? Pero que un grupo obedece a Dios y adora a Dios como Dios mandó, mientras que el otro grupo desobedece el mandato explícito de Dios y adora a Dios como quiere. Más adelante en el tema vamos a hablar un poco más de eso. Ahora. Note lo que dice el capítulo 4 nuevamente y el versículo 4, la última parte. Dice en la última parte del versículo 4: Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Ahora, ¿cómo fue que Dios demostró que Él aceptaba la ofrenda de Abel? El texto no lo dice. Pero si miramos el resto de la Biblia, sabemos cómo fue que Dios mostró. Algunos eruditos, lo que pasa es que no estudian con cuidado la Biblia. Dicen que la forma como se supo es porque el humo del sacrificio de Abel se fue para arriba, mientras que el humo del sacrificio de Caín se fue para abajo. Qué interesante especulación. Pero el resto de la Biblia nos dice cómo sucedió. Cuando Dios aceptaba un sacrificio, llovía fuego del cielo para consumir el sacrificio sobre el altar. Les doy las referencias: Levítico 9:24. Cuando se inauguró el tabernáculo en el desierto, se colocaron sacrificios sobre el altar. Descendió fuego y consumió los animales que estaban sobre el altar. Segunda de Crónicas 7.1. Cuando Salomón inauguró el templo, puso también sobre el altar sacrificios. Y llovió fuego del cielo y consumió los sacrificios. En primera de Crónicas 21.26. David invocó el nombre de Jehová. Habiendo sacrificado el animal, cayó fuego del cielo y consumió el sacrificio. Y ustedes saben que en los días de Elías sacrificó varios animales, los colocó sobre el altar, 1 de Reyes 18, 37 y 38, y dice que Dios aceptó el sacrificio y lloviendo qué cosa, fuego del cielo para consumir el sacrificio. Es decir, Dios sobre el sacrificio del obediente mandó fuego que consumió el sacrificio. Y el sacrificio de Caín, ni una chispa. Y claro, la Biblia nos dice que hubo una reacción de parte del desobediente y el falso adorador. El que profesaba seguir a Jehová, a Jesús, pero el que en realidad lo estaba rechazando por sus acciones. Note lo que dice Génesis 4 y el versículo 5. Génesis 4 y el versículo 5. Dice: Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y ahora escuchen, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Es decir, puso la cara larga, por usar una expresión que conocemos muy bien, estaba furioso. Estaba furioso con su hermano y estaba furioso con quién estaba furioso con Dios porque no había recibido la bendición de Dios. ¿Será posible que en los últimos días los hijos de Dios van a ser bendecidos, su pan va a ser seguro, su agua va a estar segura, mientras que los que rechazan la verdadera adoración y quebrantan los mandamientos de Dios van a estar padeciendo hambre y sed? ¿Y eso va a ensañar a esa gente contra Dios y contra el remanente final? Obviamente que sí así que se enfurece y luego Dios trata de razonar con Caín, como trata de razonar con aquellos hoy que adoran a Dios como les conviene, que desobedecen a Dios, revelándoles la verdad y tratando de decirles, mire, si ustedes sencillamente hacen lo que yo digo, no va a haber problemas. Voy a bendecir el sacrificio de ustedes también. Noten Génesis el capítulo 4 y el versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. En realidad lo que está diciendo es que el pecado tiene ganas de entrar para enseñorearte, enseñorearse de ti. Pero tú debes dominar el pecado haciendo el bien. Pero Dios, al razonar con Caín, no pudo persuadirlo ni convencerlo. Caín no estaba arrepentido, se volvió altanero contra Dios. Y dice que Caín hizo algo terrible, se desquitó con Dios matando a su hermano. Nota en Génesis el capítulo 4 y el versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Es decir, Caín y Abel ahora hablan. Me imagino que Abel le habrá dicho a su hermano, mira, si tú ofreces el sacrificio que Dios mandó, Dios te va a bendecir a ti también. Si tú adoras a Dios como Dios ha mandado, todo te va a ir bien. Y Caín dice, ¿Y ¿quién eres tú para enseñarme a mí? Si yo soy tu hermano mayor, ¿tú tienes que escuchar en lo que yo digo? Yo no tengo que escucharte a ti. Y dice ahí en Génesis, el capítulo 4 y el versículo 8, que algo terrible sucedió. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel. ¿Y qué hizo? Y le mató. Un hermano matando al otro hermano. El obediente que adoraba a Dios como Dios mandó, siendo muerto por el desobediente que adora a Dios como Él quiso. ¿Están viendo que el punto de contención aquí es qué cosa? Es adoración. Es la obediencia o desobediencia a los mandamientos de Dios. Nada tiene que ver con el petróleo del Medio Oriente. Nada tiene que ver con árabes contra judíos. Yo pregunto: ¿hay árabes buenos y malos? ¿Y hay judíos malos y buenos también? Entonces, si usted dice que la guerra final es entre árabes y judíos, usted está diciendo que es una guerra de buenos y malos contra buenos y malos. La Biblia indica que la primera batalla fue una batalla entre dos diferentes caracteres. Uno obediente que adoró como Dios mandó, y el otro desobediente que adoró como Él quiso, no como Dios mandó. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Es decir, que la batalla tenía que ver con obediencia y desobediencia. Y escuchen bien: es interesante que siete veces ahí en Génesis 4 se usa la palabra hermano para describir la relación entre Caín y Abel. Note lo que dice en Génesis, el capítulo 4 y el versículo 9 y 10. 4, 9 y 10. Dice allí, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Altanero, ¿verdad? No estaba arrepentido de haber matado a su hermano. Versículo 10. Y él le dijo, ¿Qué has hecho? Ahora escuchen bien. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde dónde. Clama a mí desde la tierra. Ahora, ¿qué significa eso? Que la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Yo pregunto, ¿se había cometido una gran injusticia? ¿Quién era el bueno aquí? ¿Caín era el bueno o Abel era el bueno? Abel era el bueno. Y sin embargo, el bueno muere y el malo vive. ¿Era necesario rectificar esta situación? Claro que sí. ¿Era necesario que se le hiciera justicia? Sí, lo que está diciendo esto es que la sangre de Abel estaba clamando a Dios para que se le hiciera qué cosa? Para que se le hiciera justicia. Porque si había cometido una gran injusticia, el obediente y verdadero adorador fue matado por el desobediente y el falso adorador. Pregunto, ¿será que eso se va a repetir al final de la historia otra vez? Oh, claro que sí. Ahora, note lo que dice Génesis, el capítulo 4 y el versículo 11. Génesis 4 y el versículo 11. Dios le dice a Caín, ahora pues maldito. Seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Y luego el versículo 15 nos dice que Dios hace, hace algo especial con Caín. Dice, y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín siete veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara. ¿Qué recibió Caín, el desobediente y el que practicó falsa adoración? ¿Recibió una qué? Recibió una marca. ¿Será posible que en los días finales los desobedientes van a recibir una marca? Oh, ustedes saben que sí, en el libro de Apocalipsis se encuentra. Ahora escuchen bien. Vamos a hacer la aplicación de esta historia. Esta historia es la primera batalla de Armagedón. La única diferencia entre el principio y el fin es que al principio la batalla era entre dos individuos, mientras que al final de la historia va a ser entre dos grupos de alcance mundial. Un grupo tendrá el carácter de Abel y el otro grupo tendrá el carácter de quién? De Caín. Un grupo adorará a Dios como Dios mandó, un grupo adorará a Dios como Dios ha mandado, el otro grupo va a desobedecer los mandatos explícitos de Dios y va a adorar a Dios, no como Dios mandó, sino como ellos quieren. Esos son los dos grupos. Es decir, el grupo obediente son los que están cubiertos con el manto. Mientras que los que están desnudos son aquellos que son desobedientes a Dios y adoran a Dios como a ellos les conviene. Saben ustedes que en el libro de Apocalipsis hay interesantes contrastes. Por ejemplo, en Apocalipsis tenemos dos trinidades. Yo no sé si ustedes sabían eso. Hay dos trinidades. Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el capítulo 1 y luego está el dragón. La bestia y el falso profeta. Es decir, en Apocalipsis hay dos trinidades que representan los dos lados. En Apocalipsis también hay tres ángeles en cada lado. Porque en el lado de Satanás dice que sale de la boca del dragón y la bestia y el falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas. Y los espíritus inmundos son ángeles caídos. Pero Dios también, también tiene tres ángeles. Se vieron tres ángeles volar por en medio del cielo, según Apocalipsis, el capítulo 14. El propósito de los mensajes de los tres ángeles de Dios es reunir a toda la raza humana en el lado de Dios. El propósito de los tres espíritus a manera de ranas, según Apocalipsis 16, 14, es reunir a toda la tierra en rebelión contra Dios. Es interesante notar también que en Apocalipsis hay dos marcas. Está la marca de la bestia que distingue a los falsos adoradores y los que desobedecen la ley de Dios. Y está el sello de Dios que distingue a los obedientes a Dios y a aquellas personas que adoran al creador del cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y en Apocalipsis hay dos grupos que siguen a dos diferentes líderes. En Apocalipsis 14.1 dice que los fieles siguen al cordero por donde quiera que va. Mientras que en Apocalipsis 13.3 dice que los rebeldes marcharon o siguieron en pos de quién? En pos de la bestia. Dos grupos caracterizados por Caín y Abel. Y permítame compartir con ustedes que en Apocalipsis... Tenemos nosotros esta idea de lavar las vestiduras y blanquearlas en la sangre del cordero. Volviendo otra vez a la idea de Génesis. No lo vamos a leer por la premura del tiempo, pero en Apocalipsis 7, 14, hablando de la gran muchedumbre, dice, estos son los que han lavado sus vestiduras y las han blanqueado en la sangre del cordero. Es decir, han aceptado de verdad a quién? A Jesús. Pero yo pregunto, ¿cómo se manifiesta esa aceptación de Jesús? Se manifiesta por practicar la verdadera adoración. Porque en Apocalipsis 14, 6 y 7, hablando de los mismos que han blanqueado sus ropas en la sangre del cordero, están cubiertos con el manto glorioso de Dios. Que en la verdadera aceptación de Jesús se nos dice en Apocalipsis 14, seis y 7, vio otro ángel volar por el medio del cielo que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y ahora escuchen Y adorad a aquel que ha hecho el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es decir, los que siguen a Dios tienen sus mantos blanqueados en la sangre del cordero, han recibido a Jesús, están cubiertos su desnudez del pecado. Pero eso se manifiesta por el hecho de que adoran al Creador en su santo sábado, dicho sea de paso, como Dios ha mandado. No solo eso, sino que los que siguen a Dios guardan su ley, obedecen sus mandamientos. Apocalipsis 14, 12, el mensaje del tercer ángel nos dice esto aquí está la paciencia de los santos aquí están los que guardan los mandamientos de dios y la fe de jesús y apocalipsis 12 17 nos dice que satanás va a estar airado al final de la historia contra los que guardan los mandamientos de dios y saben lo interesante apocalipsis 12 17 es el cumplimiento de génesis 315 porque están los mismos cuatro elementos Leamos Apocalipsis 12, 17. Recuerda los cuatro elementos al principio: dice entonces el dragón se llenó de ira contra quién? Contra la mujer. Hay una mujer en ese versículo. Oh, hay una mujer. Y se fue a hacer guerra. Hay un dragón o una serpiente también. Oh, una mujer y una serpiente. Génesis 3:15. Y se fue a hacer guerra en enemistad también? Oh, claro que sí. Contra el remanente de la simiente de ella. ¿O ¿Oh, hay simiente también? Claro que sí. Entonces, la batalla entre Caín y Abel se amplía en la batalla final entre el dragón y la mujer y sus descendientes. Es la misma batalla, solo que al principio eran dos personas, al final qué es? Al final son dos grupos de alcance qué? De alcance mundial o global. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora escuchen bien. ¿Ustedes recuerdan cómo clamaba la sangre de Abel para que se hiciera justicia? Yo pregunto, ¿durante la Edad mu Media murieron, murieron muchos de los verdaderos hijos de Dios? Quemados en la hoguera por la Inquisición, por ejemplo. Claro que sí. ¿Fue justo eso? No, ¿quiénes ganaron? Aparentemente, aparentemente ganaron los que practicaban falsa adoración y desobedecían a Dios y perdió, perdieron los que fueron quemados en la hoguera. ¿Saben que Apocalipsis habla de ese grupo igualito que en Génesis, que la sangre clama? Noten Apocalipsis 6, rápidamente. Apocalipsis, el capítulo 6, y vamos a leer los versículos 9 al 11. Está hablando de los mártires de la Edad Media. Y dice allí. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar, porque la sangre se echaba al lado del altar. Levítico 4:7 dice que la sangre de los sacrificios se echaba a la base del altar. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y ahora escuchen esto, y clamaban a gran voz, no son ellos los que están clamando en realidad, ¿qué es lo que está clamando? Si comparamos Génesis, su sangre, el alma es la sangre, el alma es la vida, la vida o el alma está en la sangre. Lo que está clamando es la sangre, dice, y clamaban a gran voz, diciendo: Hasta cuando, Señor Santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. Es eso lo que pidió Abel, la sangre de Abel rogó que se le hiciera justicia. Claro que sí, pero ahora escuchen, estos son los mártires de la Edad Media. Pero saben que en el futuro va a haber otro grupo de mártires, los que no van a adorar la bestia, ni su imagen, ni van a recibir la marca, van a ser degollados, según dice Apocalipsis, el capítulo 20, por ser fieles a Dios. Dicen el versículo 10, y clamaban a gran voz diciendo: Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. Y ahora escuchen, y les. Dijeron, les dieron vestiduras blancas, simbólicamente está diciendo que Dios está diciendo, no se preocupen que ustedes están seguros, están sanos y salvos, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, es decir, tienen que todavía dormir un rato, y dormir significa que estar qué, estar muerto, dicho sea de paso, si están durmiendo no pueden estar clamando, no son ellos los que están clamando, está clamando qué cosa? La sangre. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se, ahora escuchen, hasta que se completara el número de sus conciervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Es decir, ese grupo de mártires se dice, descansen, ustedes están seguros, tienen su vestidura blanca, dice, pero en el futuro va a haber otro grupo. Cuando se complete el grupo de los mártires, entonces voy a vengar la sangre de todos ustedes a la misma vez. Y la Biblia enseña que, que se va a hacer resucitándolos de qué? Resucitándolos de los muertos. Quiero preguntarles, ¿será que los rebeldes al final de la historia también van a recibir una marca? Claro, todo esto es coincidencia, ¿verdad? Ustedes saben que no es coincidencia. Génesis es la mejor forma de explicar la batalla de Armagedón sobre qué se está peleando. Ahora escuchen, el libro de Apocalipsis dice que sobre los rebeldes que adoran a la bestia y no a Dios, pero aunque profesan adorar a Dios, los que quebrantan los mandamientos de Dios, en vez de guardar los mandamientos de Dios, van a recibir qué cosa van a recibir la marca de la bestia y alguno dice, "Ay, pero pastor, la marca que se le dio a Caín era una marca de protección que no lo podían matar." Cambió la marca de la bestia no es una marca de protección, sí lo es. Porque dice en la Biblia que cualquiera que tiene la marca de la bestia no lo van a matar. Los que no reciben la marca de la bestia, puede ser que los vayan a matar. Pero sabes lo que es interesante? No importa que lo maten a uno en esta vida, no interesa. Porque en realidad Dios dice, yo te voy a resucitar de los muertos por haber sido fiel. Así que cuidado con recibir la marca de la bestia, que es lo mismo que la marca de Caín. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora, escuchen bien. Tenemos ya que llegar a la conclusión de, de lo que estamos hablando. ¿Será que al final de la historia la gran batalla va a ser entre dos grupos que profesan adorar a Dios. La Biblia enseña eso. Escuchen bien. Saben ustedes que a través de la historia los peores enemigos del pueblo de Dios son otros que se dicen pueblo de Dios. Por ejemplo, Caín profesaba servir a Dios y mató a su propio hermano. Yo pregunto, ¿quiénes eran los peores enemigos de los profetas en el Antiguo Testamento? Oh, los filisteos y los babilonios. No, señor, ¿quiénes? Oh, los, el mismo pueblo a quienes eran enviados, que estaban en apostasía. ¿Quién acabó con la vida de Jesús? Oh, los romanos odiaban a Jesús. Los romanos no odiaban a Jesús. ¿Quién odiaba a Jesús? El, el mismo pueblo que, que vino a salvar. Yo pregunto, ¿quién? Atacó a la iglesia verdadera durante los 1260 años. Fue una iglesia que profesaba ser qué? Cristiana. Y en los últimos días, escuchen bien, se nos dice en San Juan el capítulo 16 y el versículo 1 y 2. Y vamos a leer eso, será nuestro último texto, San Juan 16 y el versículo 1 y 2. Nos dice Jesús, está hablando a sus discípulos, pero también a nosotros, lo siguiente. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas que son iglesias. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinda servicio a Dios. Que le están haciendo un favor a Dios. Mis hermanos y mis hermanas, apreciadas visitas, asegurémonos de estar en el lado de Dios.